La trama va a ser muy interesante en cómo se va a ir estructurando el tiempo. Hay que decir que tenemos un tiempo presente de la historia, de la diégesis de la película, en el cual siempre va a estar situada en la mismo, en el mismo lugar. Este escenario es la puerta de Rorschach, en una escena donde siempre va a estar lloviendo y en el cual tres personajes principales de la película van a estar reunidos en ese lugar por las condiciones climáticas. Van a esperar que la lluvia termine para poder continuar con sus actividades y toda la película en el tiempo de la diégesis, en el tiempo presente de la diégesis, va a desarrollarse en esta, en este lugar. Otro de los escenarios va a ser el de el bosque, todas las escenas que tienen que ver con el bosque y que fundamentalmente son los hechos en el que se desarrolla el asesinato del samurái. Y el tercer escenario que vamos a tener en la película es el del juicio, en donde siempre vamos a ver únicamente a los protagonistas, nunca al que está realizando las preguntas en ese juicio. Es decir, la autoridad nunca aparece frente a cámara, sino solamente vemos a los personajes haciendo su declaración. Entonces, a grandes rasgos, esos van a ser los tres escenarios en los cuales esta película va a moverse. Y además, el hecho de que hay varios flashbacks largos, ¿sí? Que nos van a llevar de esta puerta donde están conversando estos tres hombres, se va a un flashback y dentro de ese flashback habitan otros flashbacks de lo que la gente va narrando durante el juicio. Que precisamente son estas versiones subjetivas de lo que cada personaje va declarando de la historia. Vamos a iniciar entonces la película con este letrero que nos muestra ese lugar, esa puerta de rayón. Vamos a ver cómo hay un escenario de lluvia muy intensa con los tomas de los escalones, de los tejados, y vamos a tener ya estos tres personajes, al monje, al leñador y a un tercer peregrino que llega en última instancia a refugiarse en este lugar. A partir de esto se va a empezar a mostrar la tristeza, la melancolía por la situación en la que se encuentra Japón en este momento, cómo es las acciones de la población, de la gente, cómo se enfrentan a un mundo triste, destruido, desolado en esa época. Y ahí es donde el leñador va a empezar a contar esta versión que él sabe de este reciente acontecimiento que los tiene muy contrariados a todos ellos, que es el asesinato de un samurái por manos de un ladrón. Entonces, el leñador va a empezar a contar su versión de los hechos a través de un flashback. Entonces empieza a mostrarnos en una escena realmente interesante de composición, donde vemos copas de árboles, acercamientos a su hacha cuando va al bosque, efectos de dolly, picados, seguimientos, tildeos, contrapicados, nuevamente un dolly, un traveling, un primerísimo primer plano, en fin, una serie de secuencias y de posibilidades que tiene la película muy interesantes. Vemos después de un corte vertical el juicio del leñador, donde él le va a declarar las primeras pistas que él se va encontrando a su paso. Después el juicio del monje, siempre sentados frente a la autoridad y declarando como siempre teniendo un efecto acumulativo. Hay que decir que esta escena es muy interesante porque aunque declara uno de los personajes, los otros vamos a siempre a tenerlos visibles en un segundo plano, de manera que nos permite entender esa continuidad de tiempo y esa acumulación de las versiones distintas. Y por supuesto sus rostros, sus gestos ante las declaraciones que cada uno va escuchando del otro. Entonces aquí el monje también va contando su versión de lo que se encuentra, de cómo se cruzó con la mujer que iba a caballo y el samurái que lo acompañaba, su esposo, a pie, y cómo es que
van transitando por el bosque. El tercer protagonista de esta historia va a ser Tajamaru, quien va a también a comparecer ante ese juez y va a ser esa una actuación muy importante por la capacidad y la fuerza expresiva de todas sus acciones, que también van a ir acompañadas a su vez por diversos flashbacks en donde vamos a poder estar en seguimiento de lo que él le sucedía y regresar al momento de la declaración frente al juez. Entonces ahí vamos a tener toda esa secuencia muy importante donde él nos va contando que se acercaba a la orilla del río, que aparece con estas flechas clavadas en su cuerpo, que dice es lo mismo que llevaba el hombre que fue asesinado en la montaña. Dice también que el policía que lo captura, que suponen que él cayó del caballo, pero él revela que no fue de esa manera. Entonces, a partir de esto, él declara que al tomar agua, que fue el motivo por el cual baja del caballo, probablemente una víbora venenosa en una región más alta de la montaña había envenenado el agua que tomó y que eso le provocó molestias estomacales. Y vamos a continuar en esta serie de flashback en donde vamos viendo todas estas referencias, en donde él aparece descansando en un árbol y se acerca a esta mujer que lo hipnotiza, le llama poderosamente la atención, y es que él va a acercarse a ella. Después vamos ya a tener ese regreso a la puerta de Rashomon en el tiempo presente de la diégesis,